a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en una obra del arquitecto Roberto Ramírez Pizarro, de R79, en la bella Mérida. Arquitecto, muy buen día. Abraham, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los del canal. Encantados de estar por acá, todos y cada uno de nosotros. Como puedes ver, la recámara pues no está lista. Nuevamente, lo que ven allá es la calle. Detrás de eso está la calle, detrás de eso está la colindancia, este es el muro aquel que veíamos. Es una recámara. Siempre tienes este colchón hacia estos pequeños patios interiores de 1 metro. ¿No? ¿Cómo le ayuda toda la vegetación, ¿no? Que se siente ese jardín? Y te digo, ahorita, pues yo le diría que la casa está desnuda porque no ha crecido la vegetación. Ahí te mandaré fotos o un posible video cuando este muro sea verde. Claro. Y es otro cuento, ¿no? O sea, es esta recámara que no tiene este ancho, tiene 1 metro más. Porque se fuga el espacio con este cristal, ¿no? Total. Y pasa algo similar con el closet, ¿no? Bueno, aquí puedes ver ambientado, es un closet de niñas, porque pues acá vienen a descansar a veces las nietas de la señora. Y otra vez tenemos los baños. Para los que se van a preguntar si me gusta ser exhibicionista, soy exhibicionista. Me encantan los baños abiertos. Lo van a ver ahorita, lo van a ver ahorita en un ratito más, ¿no? Este es un baño. Para mí es mi concepto de un baño, ¿no? O sea, es un inodoro, un lavabo, una caja de cristal que mira hacia un exterior. Punto. ¿No? O sea, si yo quiero, puedo abrir el exterior. No hay nadie que me sochee. No se me van a estar subiendo en la barda para mirarme. ¿Qué es eso de sochear? Sochear es una palabra maya que es así como fisgonear. Ah. Como estar así mirando por arriba, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿no? Si te fijas, ve el detalle de la duela, que está al mismo nivel y que en la parte de abajo tiene no sé qué, para que si la pises, allá es donde casi te acabas de secar los pies antes de que salgas a no sé dónde. O sea, tiene como sus cositas, ¿no? Está muy bien diseñada, ¿no? Todo ese orden. Y me gusta también que no tenga puertas, o sea, solamente es el fijo de vidrio, se vuelve muy elegante. Sí, de hecho, era algo que practicábamos últimamente, ¿no? O sea, depende del tamaño del baño, obviamente, pero a veces lo único que necesitas es algo que te dé costado, para que cuando el agua caiga y te rebote, no se pringue. Ajá. No necesariamente eso es una puerta. O sea, a veces simplemente es este. En este caso, la regadera es completa y esta espacialidad que me genera la entrada, yo estoy parado, allá no hay manera humana que salga el agua. Y si sale el agua sale aquí. Y cuando cae aquí, esto tiene un dren por abajo. Ajá. Esto es una pileta. De hecho, te lo van a ver en la otra. Entonces, como el agua cae aquí, se va por abajo y ahí tiene un dren. Entonces, el agua aquí, de este lado, no va a caer. Entonces, no necesito una puerta, no necesito gastar más dinero en la puerta y una serie de condiciones. Y otra vez con su buena ventana, como dices, ¿no? Uh-huh. Que se vea desde afuera y sin nada. Bueno, hay una cortina, ¿no? Entonces, hay una cortina, pero no pasa nada. Ahora vas a ver la otra. La otra sí está un poco más. Qué bonito el mueble de baño. Me gustó mucho el detalle. Fíjense, luego siempre hay preguntas, por ejemplo, la altura del soclo. Aquí es un soclo de 20, 25 claro. centímetros, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos los proyectos, nos vamos hasta esa parte, ¿no? Hasta el detalle del baño, en donde está la definición, si la meseta es sobreponer o es empotrar, la altura del soclo, la altura del maneral, no sé, dónde vas a poner el papel, a qué altura, el nicho, todo. Porque al final, yo le llamo que todo eso es diseño. Y si no lo haces tú, alguien lo va a hacer. Y seguramente no te va a gustar porque no lo hice tú. Entonces, hazlo, ¿no? Seguramente no nos va a gustar. Seguramente. Si quieres, seguimos por acá. ¿Qué carpintería tenemos? Todo esto, mira, a diferencia de la casa pasada que vimos, todo esto igual es Salam. Okay. ¿Qué pasa aquí? Es otro proveedor, ¿ok? El Salam que vimos en la otra casa, en la casa GG, que seguramente van a haber visto el video, ese Salam es un Salam más natural. ¿En qué sentido? Es un Salam de duela, como la alberca, nada más que la alberca es Kumaru, pero es tablón. Aquí no, aquí es triplay. El triplay tiene otras condiciones y también los pintores se pasaron un poquito y se ve prácticamente sin veta. Uh-huh. Este no es el mejor Salam, sin embargo, tiene muy buen resultado de madera, pero no sería mi mejor versión del Salam, ¿no? Okay. Se ve bien trabajado y me gusta que sea muy mate. Es mate, es 100%. Esta es la recámara principal. El recorrido solamente, este es un punto importante. Hay mosquitero. Sí, claro. Hay un riel de mosquitero y hay un riel de fijo, bueno, hay tres rieles. Uh-huh. Hay un fijo, hay un corredizo y hay un mosquitero. Y eso te permite tener esta sensación de que sigue otra vez siendo una gran terraza la casa.
¿verdad? Esto es clave. ¿Estoy adentro o estoy afuera? Es lo mismo, ¿no? Pero está bien diseñado porque tienes espacio para el mosquitero, o sea, puedes cerrar la casa, o sea, tienes esas posibilidades que están bien, bien pensadas, ¿no? Y no tienes, por ejemplo, el mosquitero a la mitad. Claro. A la mitad de las duelas. Porque eso me hubiera generado una serie de conflictos en las uniones que no te voy a decir que no lo he hecho, ya lo hice. Y como no me gustó, nunca más lo hago. Entonces, de errores se aprende. Es tan sencillo como eso. Por eso siempre hay una solución mejor que otra. Es correcto. La recámara principal, que aquí tiene toda la duela de madera. Qué bonito. En el techo, ¿no? Sí. Y mismo caso, la recámara principal tendrá 3.90 por 6 metros. Aquí el entreje son 3.90. En la casa anterior eran 4.50. Y, otra vez, está entre dos jardines, ¿no? Entonces, yo me recuesto de un lado y tengo este jardín incipiente y del otro lado tengo mi gran vista hacia el exterior. Pero no sé si fijaron, y si no, ahorita pues repetimos la toma. Cuando estás allá en la sala comedor, esta parte de aquí, al estar ennichada, al estar como hacia atrás, no se vende. Entonces, se siente más privada, dependiendo de dónde estés, ¿no? No, no está como que... Esa es una de las razones iguales por las cuales, por ejemplo, la circulación la pusimos aquí, dando hacia el exterior, ¿no? O sea, algún otro arquitecto hubiera puesto la circulación de ese lado y hubiera puesto los cuartos viendo acá. Eso hubiera sido un craso error, porque entonces le hubieras quitado la privacidad a los objetos al estar casi casi pegados al área social. Entonces, aquí alguien con un poquito más de entendimiento de cómo funcionan las cosas, pues le da la vuelta, ¿no? Y te da esto, ¿no? Te da este jardín. Este jardín, tío, para nosotros, el tema era que tenía que tener una restricción. Entonces, yo puedo usar mi restricción de dos maneras. Como decía un gran amigo mío, el arquitecto Enrique Duarte, la arquitectura es como el judo. A veces tienes que usar la fuerza de tu enemigo a tu favor, punto. Entonces, en este caso, el enemigo era un pasillo de un metro que yo podía dejar como una porquería simplemente para que pase el jardinero una vez en su vida. O lo podía dejar como un espacio útil. Preferí dejarlo como un espacio útil. Que el jardinero pase cuando tenga que pasar por el otro pasillo. Tan, tan. Y otra vez, la ventilación cruzada. Ventilación cruzada. Todas. Quitando la otra, que es la de visitas, no tiene ventilación cruzada. Luego, el closet vestidor, ¿no? Mismo caso, closet vestidor, súper sencillo, un mueble al centro, que es un mueble tocador, áreas alrededor, y otra vez el remate verde. El remate verde que cuando lo tenemos, lo usamos, y cuando no lo tenemos, lo proponemos, porque siempre es bueno este romper el límite, decir, no son tantos los muros, son tantos los no muros, ¿no? Se ve muy bien cómo se vuelve parte del vestidor ese árbol. Y pues esta es la joya de la corona. Este es el baño principal. Aquí en otro de mis ensayos exhibicionistas, ¿no? Entonces, pues... Qué bonito encontrarte clientes que tengan las mismas patologías psicológicas es correcto, que tú, ¿no? Es correcto, es correcto. Eso gusta, esas convicciones gustan, ¿no? Porque te dejan experimentar, porque al final, o sea, yo creo que lo peor que puede uno tener en la vida es miedo, ¿no? Entonces, oye, tengo miedo que me vean, tengo miedo que me roben, tengo miedo que... No pasa nada, o sea, ¿no? Bueno, en esta parte del país, que es muy tranquilo, no pasa nada. Y es esto, otra vez, es esta gran pieza libre... plena, totalmente ausente de confines, de límites, en el cual este elemento que lo que hace es generar un cincho, generar una bocina, tiene madera en muro, en techos y en piso. Y este gran piso hay una pileta debajo, hay una solución técnico-arquitectónica, en la cual hay un cambio de nivel entre el piso A y el piso B, luego existe un bastidor que se puede remover y toda esta duela que filtra. Entonces, cuando el agua cae o el agua desborda, se va a través de las, yo le llamo heridas, ¿no? A través de los vacíos entre duela y duela. Y debajo hay un recolector. Y esto mismo pasa tanto aquí abajo como en la regadera. Por eso ven que la regadera no tiene sifa. No es que no tenga sifa o no es que no tenga drenaje, es que toda la regadera es un gran drenaje. Y es que todo tiene un detalle, ¿no? Como el riel del ventanal está al mismo nivel de la duela. Claro. Y si te vas más para afuera, no sé si lo viste, hay un detalle de cómo agarrar. Tiene como una viga. Ah, ¿lo viste? Claro, está agarrado a la viga. O sea, tiene un detalle de cómo. ¿Por qué? Porque si no, hubiera estado remetida. Pero si esto hubiera remetida, no se puede correr del todo. O sea, hay esas cosas que a veces me emocionan, ¿no? Porque no se ven, pero tienen atrás
todo un cuento que tal vez te quedes con la imagen o con los 2 minutos de video y lo pauses una y otra vez, pero lo que hay atrás es todo una chambota gigantesca para llegar a la solución, ¿no? Ahí está, está justo al paño de la viga. Y eso marcó el tamaño de la viga, ¿verdad? Realmente. Los rieles. Lo que hice fue acondicionar la viga al espesor que necesitaba. Ajá. Oye, es que esa viga no existe, no importa, que agarren dos placas y las unan al diablo. ¿Por qué? Porque necesito que esto sea, que no salte, que no sé qué, que no sé cuánto, y que no le... Y que también, si lo ves desde un punto de vista arquitectónico, parezca que es un remate, parezca que es una cenefa, parezca que es un detalle, y no nada más que es una solución técnica para algo que lo tenía que resolver, ¿no? Y eso en ningún lado aparece, en ningún lado se ve, pero yo lo sé. Y la clienta lo sabe. Entonces, si ambos lo sabemos, vamos a diseñarlo bien. Está muy fresco. Muy, muy fresco. Estas ventanas que todo el tiempo están volteando hacia los jardines, que inteligentemente se colocan estos árboles, ¿verdad? Es correcto. Mármol aquí. Oh, ese mármol. Es un juego aquí bien, con ese color de la madera, medio rojiza. Está muy bien. Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción 420 tiene metros cuadrados. 420. 419 para ser exactos, es un terreno como de 600. Un poquito menos de 600. Excelentemente bien resuelto. Me quedo con esta terraza. O sea, es una casa, otra vez, una casa terraza que se abre hacia este espacio que... Uf, no sé, no tienen una idea de lo que se antoja. Estoy seguro que aquí que estás viendo este video... Tu sueño es tener una alberca como esta y créeme, lo vas a lograr. Es que está... Y como decías, no, esta es la postal. Con esta postal la podemos despedir porque tiene muchísima fuerza, ¿no? El equilibrio entre todo el lleno de arriba y el vacío de abajo. Y cómo queda muy difuso también el límite, ¿no? No sabes dónde cierra la casa. Arquitecto. Roberto Ramírez Pizarro, por favor, compártanos las redes sociales de su oficina. Claro que sí, Abraham. Estamos en Instagram, en @r79.mx. Facebook es R79 Taller de Arquitectura. Y en www.r79.mx, allá en la web. Muchas gracias por acompañarnos en otra ocasión. Nos vamos a ver pronto para otras casas en construcción. Estas ya vimos dos terminadas, pero bueno, sensacional. Gracias a todos los del canal por escuchar a estos dos locos que les gusta hablar de arquitectura de vez en vez. Muchísimas gracias. Contáctenlo también en enobra.org. Arquitecto, siempre un gusto, un honor y un placer. Un placer. Nos dejamos con estas vistas. Arquitectura que yo creo que en Mérida solamente se puede hacer. Y es que la piedra le da ese arraigo también, ¿no? La piedra sí, le da ese, sí, esa pertenencia. Y es lo que te platicaba ya hace un rato. Tú ves esta piedra, y esta piedra es más cara que muchos mármoles. No por la piedra, porque la mano de obra de esto cuesta más de 1,000 pesos por metro. Porque te dan unas lajas gigantescas, las tienes que romper y luego, como si fuera un rompecabezas minúsculo, poner una por una. Claro, no es tan cara como una rajuela, pero es una piedra bola, ¿no? Entonces tiene su chiste, ¿no? Por eso que a veces las cosas que más caras se ven son las que menos cuestan. Las que aparentemente se ven más baratas, tienes a alguien que tiene que pensarle y que tiene que tener oficio para hacerlo, ¿no? ¿Podrías compartirnos un aproximado del costo por metro cuadrado de construcción? Sí, esta casa más o menos costó como 17,000 pesos el metro. Pues bastante bien, ¿eh? Porque tiene mucho detalle. Tiene mucho detalle, más o menos. Mucha madera, la alberca. Excelente, jóvenes. Sí. Este detalle, por ejemplo, está padre porque este bar lo diseñó la clienta, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Nosotros hicimos como 10 propuestas. Y las propuestas tenían desde cosas que iban por allá, por allá, por allá, mil cosas. Y al final me dijo, no, ya le di vueltas, no me gusta. Y la verdad me sorprendí cuando me propuso esto, me encantó. O sea, es parte del espíritu de la casa, ¿no? Es una barra de apoyo, es una gran masa de piedra labrada, como la mayor parte de la casa, que es una gran masa de piedra labrada, punto. Y la verdad está chévere. No necesitas más, necesitas una contrabarra
para sentar las botellas, para sentar las copas, para enjuagar los vasos y vámonos. La casa es para gozarla. Tremenda. Se respira aquí, ¿no? Lo fresco. A ver, y para las personas que se quedaron hasta el final, les regalamos este bañito. Adelante, adelante. Me encanta que te quedaste. Platícame. ¿No tienes nada que hacer? Así. Es como los créditos después, ¿no? Sí. Y la respuesta es no, tío Abraham. La verdad es que ya terminé. Otra vez el lucernario. Sí, claro, es el baño de la piscina, ¿no? Aquí entras, te cambias, tienes su banca para que te sientes a secarte los pies, a quitarte el cloro. Y sin puerta otra vez. ¿Mande? Y sin puerta otra vez. Sí, no, las puertas son opcionales, las dimensiones de la regadera son lo suficiente para que si yo me pongo acá no lo voy a hacer porque la gente que se quedó lo quisiera ver, pero no. Si tú ya te quedaste, esto va a valer la pena. Entonces, cuando el agua cae, el agua no llega hasta allá, porque esto tiene una dimensión suficiente para proteger el cuerpo y proteger el rebote. Y te digo... Y también tiene mucho que ver la el tipo de regadera. La olla de la... Sí, claro. ¿No? O sea, regadera. Este tipo de regaderas, que aunque son de muro, tienen una caída totalmente horizontal, son muy diferentes a las que están como tirando así. Sí. Porque esta cae en esta sección. Las otras tiran el agua para allá. Entonces, por rebote, me pega y te sale el agua por todos lados y esto se hace un despapalle. Claro. Pero bueno, aquí no tenemos eso. Otra vez el lucernario, el tema de la luz indirecta. Oye, ¿puedo sacarle ventana al pasillito este? Sí, claro que puedo. No me da la regalada gana. Pues hago esto, ¿no? O sea, ¿cómo le doy luz y cómo le doy... ¿cómo saco el olor, cómo saco la humedad todo el tiempo? Con esas trampas, ¿no? Hay, en este caso lo mismo. Hay un domo y hay una trampa. Si haces zoom, solo vas a ver el domo. La trampa está del otro lado. El domo es en la parte superior, porque quiero que la luz inyecte de otra manera. Y de manera lateral, tengo la trampa para que todo el tiempo esté ventilando. Ah, eso está bueno. Sí. Tienes las dos. Es el doble, sí. No todo el mundo le gusta. Muchas veces lo que hacemos nada más es la ventilación y por el techo es sólido. ¿Por qué? Porque no les gusta mucho asomarte y ver la gota, la suciedad. Pero bueno, en este caso la clienta dijo, yo quiero ver el cielo. O sea, si yo voy a asomarme para fisgonear, quiero ver el cielo. Adelante, vamos a ver el cielo. Excelente. Y además tiene ventilación en la puerta. Sí, claro. La puerta es claro, es correcto. Bueno también, ¿eh? Qué bueno que te quedaste. Sí. Fíjense cómo tiene mosquitero. Sí, esta puerta es una puerta de exterior, es una puerta que le da directamente el agua. Entonces, para mí, una puerta de exterior a la cual le da directamente el agua jamás podrá ser una puerta de madera. ¿Por qué? Porque la madera, como vimos en el proyecto pasado, la madera, la mejor madera y la más cara, el sol se la va a llevar. Y también tiene que ser una puerta que permee. Entonces, utilizamos mucho este perfil, es una línea 1750 con un perfil Z, que lo que hace es que no te vean, que ventile todo el tiempo, pero otra vez, ventilar no es lo mismo que protegerte de los mosquitos, de los bichos, de las cucarachitas. Entonces, esta vaciladita de acá es tremenda, ¿no? Se la agregan, ¿verdad? Sí, como sí, que sí. Se agrega. Es como un bastidorcito, como un perfilito añadido. Uh-huh. Hay ciertas líneas en las que se puede hacer, hay otras en las que no. Estas que son muy tradicionales, se puede hacer. Una puerta de todo esto. O sea, hay ciertos elementos que son en madera, hay otros que son en imitación madera, en tonos similares. Pero se ve muy bien, ¿eh? ¿Qué línea será esto? Esto se ve muy bien. Esto es lo más sencillo. Esto es una línea 1750 con un perfil Z. La madera en todas las líneas tiene diferentes tonalidades. Y dependiendo si es una, por ejemplo, estas puertas son una serie 80. Si las puede ser 80, 150, serie española, o sea, italiana, lo que quieras, ¿no? Dependiendo de la serie que sea, lo que puede variar es el color de la madera o el nivel de detalle de ese impreso. Pero la verdad es que este es muy padre. Y te decía yo, estos louvers, que el perfil sería 5 por 15, que son 6 por 2 pulgadas. Este no es un perfil comercial. El perfil comercial o viene en 4 por 1 a 3 cuartos, que es algo así como 10 por 4, o viene en 2 por 4, que son 5 por 10. Este es un perfil mandado a hacer. El perfil... Ustedes hicieron este. Ajá, o sea, nos lo hicieron en la fábrica. Uh-huh. El tiempo de entrega de este perfil fue... En enero se pidió y llegó hace 2 semanas. Fue como de 3 meses. Okay.
como 3 meses. ¿Se acaba de llegar o qué? Sí, o sea, lo último, la semana pasada que se tomaron las fotos, una semana antes se terminó. Lo que me faltaba era esto. Se acaba de, o sea, está recién terminada, por eso ves que no tiene muebles, no tiene una serie de cosas. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y para qué es la línea que está arriba? Que es como un gotero. No, eso es un detalle arquitectónico, no sé por qué se lo habrán puesto. A lo mejor lo habrán hecho como un remate. ¿Una ¿Qué, tira qué? De LED? No, es tira de LED, es un remate. ¿Cuál me estás hablando? ¿Es de hasta arriba, verdad? Ajá, ese es un gotero de aluminio, ¿no? Ah, ¿este? Ajá. Ah, pensé que hasta arriba. No, sí, sí. Es un gotero. Ah. Es que ahí ya se ve una línea, pero es un tema de remate. No, este es un gotero. Ah, ok. Este es un gotero. Es un gotero embebido. Se deja el perfil, a veces le botan el perfil, a veces lo quitan, o a veces nada más dejan el perfil. ¿El cuarto de máquinas de la alberca está aquí abajo, me imagino? ¿No? Ah, bueno, el cuarto de máquinas de la alberca está debajo de esa pieza, que se ve un 60 por 60. Ajá. Y la bodega con cuarto de máquinas está detrás del árbol. El cuerpo de piedra tiene dos servicios, el baño de la alberca y la bodega. En esa bodega está el suavizador, el hidroneumático, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. Vamos de fisgones. Vamos, claro. Es momento de irnos. Tiene hasta un... La gente tiene hasta una... Trabajar. ¿Cómo le llaman? Una escalerita marina para ir a limpiar las hojas de los árboles. ¿Ah, sí? Sí. Ahí te la vas a ver. Este árbol ya estaba. Sí. Este ya estaba. Ese, como ves, no estaba. Ajá. Y los del frente ya estaban. O sea, los que ves floreados ya estaban. Los que no ves floreados es porque se acaban de poner. O se pusieron recientemente. Entonces, 100,000 pesos por metro cuadrado de esta colocación. Piedra. Colocación solamente. Solo una colocación. Más mira, material y más. Esto es lo que te decía, ¿no? Ah. Esto sirve para ir a fisgonear ahí arriba. Y en el cuarto de servicio que está en planta alta tienes una igual que no se ve. Entonces es también para fisgonear ahí arriba. Entonces es para ir a checar los aires, los compresores, las hojas, todas esas cosas que siempre son un show, ¿no? Y acá otra vez, una bodeguita. Hidroneumático, suavizador, sistemas de bomba. Muy bien, la verdad queda muy oculta y muy... Pero también al mismo tiempo muy accesible, ¿no? No queda por ahí. Fíjense cómo aquí las plantas ya se están dando más. ¿Con qué? ¿Trabajan con algún paisajista o ustedes? Mira, nosotros trabajamos mucho con Roger Evia, que se llama Servijardines. Sin embargo, acá lo hizo Evergreen. Bueno. Evergreen se llama. Y la verdad, pues igual le quedó muy padre. Vamos a invitarlos a que se registren en obra, sí, ¿no? Porque claro son muchos, sí. Proveedores que, muchos proveedores que a la gente que le puede servir muchísimo. Le pueden servir muchísimo, porque lo que platicaba yo la otra vez, que aunque en la oficina tenemos gente que le gusta el paisajismo, normalmente hacemos los proyectos, pero luego en obra se coteja con un paisajista. Y el paisajista dice, ¿sabes qué? Esto que estás poniendo es una locura. No vale la pena, no va a aguantar nada. Y nos ayudan a mejorar los proyectos. Lo mismo pasa con iluminación. Nosotros hacemos los diseños de iluminación, pero mejor se lo paso a un especialista en iluminación que me dice, está padre esto, pero no se puede. O está muy caro, o no vale la pena, ¿no? Y acá normalmente hacemos muchas cosas que ya son de serie. La agarramos y la ponemos. En los proyectos que ya estamos haciendo ahorita, que ya son más como de interiorismo, estamos haciendo un hotel y demás, ya estamos diseñando hasta la iluminación. Entonces ya es con un luminario tradicional, le empezamos a generar nosotros unas carcasas. Está chévere. Excelente. ¡Vámonos, arquitecto Roberto! ¡Vámonos! Qué bonito cómo te acompaña todo este... ¡Lo padre! Toda, ¿no?, esta madera, sí, claro. Camilo, también sabes que me encantó la cocina. Sí, la cocina está sensacional. La cocina está muy, es que el cuarzo buena. Te genera... O sea, las superficies puras te generan otro look totalmente. Pero no mucha gente le gustan esos looks. O sea, a mí en lo particular el cuarzo me encanta, pero es de las cosas más caras que hay. O sea, está el Dekton, el cuarzo y el granito. Pero esto no lo vas a cambiar nunca, ¿sabes? O sea, no, te diría que no necesariamente. O sea, yo he aplicado en cuarzos. Casi mi hermana, por ejemplo, en el 2000, creo que 10, aplicamos cuarzo. Ajá. Y al día de hoy está todo manchoteado. ¿En serio? Sí. Y aunque te dicen que hay productos y demás, realmente no existe ningún producto que sea para toda la vida, aunque te lo garanticen. Y no sé cómo sea en otras partes de la República. En nuestro clima, el acero inoxidable se oxida. Las maderas que son especiales, por ejemplo, los decks exteriores, que te los garantizan por no sé cuántas partes del mundo, para no sé cuántos años, acá duran tal vez una quinta parte de su vida útil. Aquí hay mucha salinidad. Entonces el agua, como tiene mucha sal, tiene mucho salitre, nos pasó en una casa, en ese Pedregal, que todo el deck, aquí el deck es de madera a madera. En esa casa todo el deck era de un material imitación madera. No se torció, pero lo que le pasó es que como los regadores estaban muy cerca, porque no hubo un diseño de sistema de riego, sino que los hizo el constructor,
como los regadores estaban muy cerca, el regador, el agua caía en el piso, se estancaba o se secaba ahí, y como si se hubiera filtrado y la sal se hubiera quedado asentada. Entonces veías manchas blancas. Eso, si hubiera sido madera, le doy una lijadita, de la otra manera, pues hay que meter un producto químico y hay que, o sea, es un tremendo show. Entonces, materiales que fueron hechos en otras condiciones para otras cosas, aquí no han funcionado. Así que. Interesante. Y esto no lo vimos, pero es el acceso desde la cochera. Sí, aquí estamos, aquí vamos a salir. Vamos a salir por acá. Este es el acceso desde la cochera. Muy práctico también, ¿verdad? Uh-huh. Es la entrada directa a la cocina, ¿no? Me gustó mucho esta tira de luz, ¿eh? Uh-huh. Esto igual fue propuesta de la gente de Lightstyle. Lightstyle. Nosotros estábamos acostumbrados a manejar igual los típicos focos puntuales, ¿no? Pero para este tipo de cosas, él nos propuso, oye, ¿por qué no hacemos una gran banda que te ilumine de forma pareja, ¿no? Entonces, al iluminarte de forma pareja, te da otra sensación. Y te digo, si nos quedábamos a ver oscurecer, otro cuento sería, ¿no? Pero bueno. Y ahorita qué bonita con esta luz.